Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes, señoras y señores. Muy buenas tardes. Saludo a Rafa Puente. Saludo también a Mario Carrillo y a Sergio Ramón. Hola. Bueno, hoy en la mañana hubo un comunicado de parte, no de la mañana más o menos, de parte del presidente del Club Guadalajara, del dueño, más bien, más que del presidente. Y más o menos dice así: desde el 2018 decidí nombrar vicepresidente de OmniLife y de Chivas a mi hijo Amaury Vergara. Ante el liderazgo de Amaury y a punto de comenzar una temporada trascendental en el club que merece especial atención, he decidido nombrar a Amaury Vergara como presidente de Chivas a partir de este día, hoy 24 de febrero, digo de febrero, de junio. Mi labor en ese momento será de dueño y consejero, lo que me permitirá concentrarme en mis rutinas. En lo que decía Jorge Vergara. Este salió a las 12:20. Se informa que después de 4 años en la familia Chivas, José Luis Higuera Barberi deja de ser director general del Club Deportivo Guadalajara. En Chivas valoramos su esfuerzo y entrega en ese tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Jesús Bernal está en Guadalajara en vivo. Jesús, ¿sabes algo además de lo que ha trascendido? ¿Sabes algo? Dinos. Dínoslo, pero ¿de verdad o calla para siempre? Saludos, saludos, José Ramón. Buena tarde. Hasta ahora se ha habido mucho hermetismo en torno a esta situación de la salida de José Luis Higuera, más allá de lo que ya comentabas, ¿no? Que ha salido en los comunicados. Lo que sí es que la afición, que de hecho hoy se dio cita en Verde Valle porque el entrenamiento fue a puerta abierta, pues ha recibido la noticia con mucha alegría. La mayoría de los aficionados contentos por la salida de José Luis Higuera, pues lo consideran sobre todo el culpable de haber desarmado y deshecho al equipo que fue campeón con Matías Almeida, ¿no? Con la venta del Gallito Vázquez, la salida del propio Almeida, lo de Rodolfo Pizarro, la no renovación de Cota, que a Alanis se le fue gratis a Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido se ha manifestado la gente, pero en lo que mencionas ha habido mucho hermetismo, al grado, José Ramón, de que hoy había entrevistas pactadas con nosotros, con algunos otros colegas de medios de comunicación, y toda la agenda de Chivas la cancelaron para evitar que pudiera fugarse cualquier tipo de información. O sea, ¿no se encuentra José Luis Higuera en las instalaciones de Chivas? ¿Está fuera? No, el único que estaba aquí era Mariano Varela, salió hace unos instantes, también no quiso pararse en lo absoluto, si José Luis Higuera, ni sus luces el día de hoy por acá. ¿Amaury Vergara tampoco está? No, tampoco estuvo. ¿Tampoco? El único directivo era Mariano. Mariano, bueno. Bueno, pues no nos dijiste nada, pero gracias, ¿eh? Adiós. Saludos, buenas tardes. Saludos. Bueno, yo sé como... ¿Qué será? 20, 25 días, principio de mes, estuve platicando telefónicamente con Amaury Vergara y preguntándole sobre su padre, sobre la salud de su padre. Y me platicaba Amaury Vergara que la situación con su padre es delicada, pero que es estable. Que él viajaba por lo menos una vez al mes a Nueva York, donde está su padre tratando de curarse. Y me platicaba que en el Guadalajara vendrían cambios, y cambios severos. Después le volví a hablar y me platicó que no le gustó al Guadalajara las formas que hizo Higuera para contratar a Peralta, jugador del América. Ustedes saben que Jorge Vergara había dicho hace varios años que del América ninguno, que no era pista de Chivas contratar jugadores del América. Se lo metieron a Higuera, le metieron un gol y este señor Higuera lo contrató. Tuve una plática también con Higuera, un café que duró como 3 horas, del cual salí aburrido de tantos números, porque Higuera habla de números y números y números y números, y finalmente tampoco salí muy tranquilo. Él decía que este chico del América sería la gran figura, sería el revulsivo del Guadalajara, pero finalmente, da como el comunicado de hoy que sale Higuera y se queda a Amaury, es directamente de Jorge Vergara y punto, nada más. La situación es que hay muchos claroscuros en todo el trabajo de Higuera, sí títulos, sí, como decía hace un momento Jesús Bernal, el desbaratar todo el equipo que había hecho Almeida, por perseguir a Almeida, por perseguir a algunos jugadores que pidieron las primas, por vender jugadores urgentemente, por hacerse dinero para comprar otro tipo de cosas,
o jugadores de menos calidad y bajar, bajar, bajar hasta tener a Chivas en los últimos sitios. Amaury intentará recuperar el prestigio de un equipo popular, muy popular, el más popular de México, no digo el más ganador, pero sí el más popular de México, como son las Chivas. Entonces de ahí se desmembra todo. Y además, no gustó la entrevista que hizo José Luis Higuera en ESPN la semana pasada, donde declaró algunas frases que molestan mucho a los Vergara. Y no es que haya agredido a David Faitelson, porque no lo agredió, pero dijo frases que molestan, las vieron ustedes al principio, al clan de los Vergara. Entonces eso es parte de lo que tenemos. Si alguien sabe algo más, que me lo diga. No, pero me parece que Amaury arranca con el pie derecho su gestión como presidente de Chivas, claramente aconsejado por su padre Jorge Vergara, que en su comunicado dice: viene una temporada trascendental y ahora seguiré como dueño y consejero. Así que la decisión evidentemente la toman entre los dos, pero Amaury gana en popularidad. Amaury arranca con el pie derecho porque sale José Luis Higuera, un hombre que le trajo sanas finanzas a Chivas, títulos, porque también tiene que ver con los títulos, no solo son las malas, pero me parece que Amaury se echa a la bolsa a los aficionados de Chivas 3 horas después de que lo anuncian, dando a conocer lo de José Luis Higuera. Lo del tema de las finanzas, habrá que verlo, ¿eh? Sí, habrá que verlo. Okay, y lo de los títulos habrá que verlo también. Pero es que porque los no solo no podemos quedar con lo negativo. Los títulos no los gana él, los gana los entrenadores. Pero es su gestión. Antes de vender a Pizarro, Almeida puso lana. O sea, ¿tú crees que las finanzas están muy bien? No, no solo por culpa de José Luis Higuera. No. Seguro. O sea, yo ni voy a estar en defensa de Higuera. Hay cosas que no entiendo, ¿eh? Y que, por supuesto, no me parecen correctas en una institución como Chivas. ¿Cómo cuáles, Rafael? ¿En qué se lo retiran del cargo? ¿De qué cargo? Director deportivo. Uh-huh. ¿Qué es este Varela? Sí, director general de Chivas, dice el comunicado. No, Higuera era director general de Chivas. Ahora, la operación, vamos a suponer que la gota que derramó el vaso fue lo de Peralta. No puede ser. Digo, es un capricho, es una decisión, espérame, de Higuera llevar a Peralta. Él dice que se lo recomendó Tomás Boy, que se lo pidió Boy, sí, junto con Varela. ¿Y tú crees que no lo comentó con Amaury? Seguro. Es imposible que no lo haya comentado. Normalmente Higuera se brincaba a Amaury en casi todas las decisiones. Esto fue la decisión final. Amaury va y le dice a su padre, el padre le pregunta por qué, toma la decisión y entonces se paran del cargo. Es lo que yo entiendo. Sí. Bueno, ahora Higuera se iba por arriba de Amaury. Y sus formas emocionantes. Algo importante, José Ramón, es decir, ok, hablan de Higuera. ¿Qué tiene que ver Higuera en lo deportivo? Por favor, José Ramón, la debacle de estas Chivas es totalmente cancha, deportivo, correcto. Fútbol. Este hombre no tiene nada que ver. Porque era tiene que ver general, las finanzas. Director general de Chivas. Tú no, quieres un buen equipo, ver, necesitas un buen entrenador. Este equipo, Guadalajara, necesita un gran director técnico, un gran trabajo en la cancha, un gran equipo. Director este deportivo no tiene que ver absolutamente nada en lo que corresponde a lo deportivo. Era director general. El director deportivo es Tomás Boy, el técnico. Por supuesto, y grandes equipos, grandes entrenadores. Este hombre no tiene absolutamente nada que ver. A lo mejor prepotente, aguerrido, temerario, pero en la cancha no tiene absolutamente nada que ver. Nada más te faltó agregar, sí, el director deportivo también. O sea, de la mano del director deportivo y del técnico se tiene que armar el equipo. Uh-huh. El equipo pensando que sea competitivo. Tenemos en la línea telefónica a David Faitelson. Está enlazado. David Faitelson, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Platícanos, tú que estuviste con Higuera en el programa de la semana pasada, yo lo vi y sentí que Higuera tiraba sus últimos golpes, sí, sus últimas frases, porque la situación se le venía encima. Así lo sentí yo a Higuera. Yo había hablado unos días antes, como unos 15 días antes, con Amaury Vergara, y me dijo que pasarían cosas diferentes en Chivas para fin de mes o para empezar el campeonato. Yo pensé en Tomás Boy enseguida, dije, Dios mío, van a correr a Tomás Boy. No, resulta que fue José Luis Higuera. Pero, ¿tú qué sentiste, David? Mira, José Ramón, después del programa, mientras íbamos en el taxi,
hacia el hotel. José Luis Higuera me confió algo. Jorge Vergara me encomendó una tarea: preparar a su hijo Amaury para cuando llegue el momento de tomar las riendas del club. Y yo creo, José Ramón, que finalmente la gran noticia hoy, más allá de lo de José Luis Higuera, la gran noticia este día es que Jorge Vergara le dice a su hijo Amaury: aquí están las llaves del club. Yo lo veo así. Y Amaury Vergara tiene que enviar su primera señal, la primera imagen de fortaleza como dueño del Club Guadalajara, tiene que enviarla diciendo: aparto a José Luis Higuera y voy a hacer una estructura sólida que este equipo de fútbol necesita para volver a los sitios que históricamente le corresponden en el fútbol mexicano. Yo lo veo así. Yo veo a Amaury tomando las riendas del club por su padre. Después de todo, Chivas, bien o mal, ha vivido de Jorge Vergara, ha vivido de su entusiasmo, de su genialidad, de su inteligencia, de su manera de motivar, de su manera de hacer las cosas. Hoy creo que Jorge Vergara se aparta del club, le da toda la responsabilidad a Amaury, y Amaury lo primero que hace es apartar del camino a José Luis Higuera y decir: voy a generar una nueva estructura en este club donde cada quien, José Ramón, tenga su papel. El dueño. El director financiero, el director deportivo, el entrenador, el director de fuerzas básicas. Creo que Chivas está en una reestructuración, José Ramón, que tú hablabas, que te confió a Amaury Vergara cuando hablaste con él. Viene una reestructuración y aquí está la reestructuración. Tarde que temprano lo iban a hacer. Así es, yo así lo veo también. La parte fundamental de la noticia es el tema de que Jorge Vergara le cede la posición de director general y dueño, bueno, no dueño, porque es dueño, son dueños ambos, de presidente del Club Chivas del Guadalajara, total y absolutamente, sin inmiscuirse nadie más que él. Y lo demás es la estructura que manejará Amaury Vergara. ¿No es así, David? Yo lo veo así. Ahora habrá que ver qué tipo de decisiones toma Amaury en las siguientes horas, en los siguientes días, a quién nombra como el director deportivo del equipo. Parece que ni siquiera Mariano Varela tiene garantizado su futuro, que el único que está seguro por ahora, y hacen bien porque es Tomás Boy, está haciendo la pretemporada, Tomás Boy va a ser el entrenador del equipo cuando comience el próximo torneo, pero a partir de Amaury Vergara brincando a Tomás Boy, van a cambiarlo absolutamente todas. Se habla del inminente o un posible regreso del Yayo de la Torre. Vamos a ver. La relación Yayo de la Torre, Tomás Boy, quizá no fue la correcta en Cruz Azul, pero ese tema lo tendrán que resolver ellos. Se habla de la posibilidad también de que vean otros personajes como Ramón Ramírez. Se habla de buscarle un operador financiero que realmente esté al nivel de lo que necesitan las Chivas. Viene pronto, José Ramón, y tú lo sabes, una nueva negociación por los derechos de televisión que es importante. Se hablan de muchas cosas, pero es una reestructuración que Chivas necesitaba hacer cuanto antes. Sí, además el Guadalajara, porque tengo entendido, molestaron mucho algunas frases que soltó José Luis Higuera en el programa de Fútbol Picante. ¿Cuál crees que sea la frase que más molestó? Pues yo no sé, José, yo no sé si José Luis Higuera ya venía sentenciado al programa, tampoco lo sé. Creo que él venía ya advertido de algo. Yo hace un instante traté de comunicarme con José Luis y me dijo que con mucho gusto hablamos un poquito más tarde, y él me confiaba, y lo único que puedo yo agregar de la plática que tuvimos es que él me dice, le pregunto yo: ¿te tomó por sorpresa esta situación? Y me dice vía WhatsApp, me dice: todo muy bien y en línea, con plan. Eso es lo que dice José Luis Higuera sobre esta situación. Pues con lo cual, José Ramón, yo creo que sí había algunas cosas que obviamente no le gustaban ni a Chivas, que no le gustaban a Vergara, que no le gustaban a Amaury, pero yo creo que José Luis Higuera sirvió para un propósito, y bueno, la primera decisión de Amaury es quitarse al personaje más impopular que tenía el Guadalajara, y también una cosa fundamental, a José Luis Higuera le podemos echar la culpa de muchas cosas, pero tampoco es el responsable absoluto de todo lo que está pasando en el Guadalajara. Estamos de acuerdo, David. Bueno, ya platicaremos más adelante. Si sabes algo, yo también le puse un telefonema a Higuera, me dijo lo mismo, que más adelante me platicaría, pero bueno, mientras me imagino que estará pues en algún lugar platicando con alguien del Guadalajara o con Amaury Vergara, que
parece que viajó a Nueva York. ¿Y sabes York? Otra cosa, José sí. Ramón, la imagen que tiene José Luis Higuera en el fútbol mexicano no es mala, Hablo a nivel dueños de equipos, presidentes de equipos, directivos, no es una imagen mala, todo pero lo que él aglutinó hacia financieramente, afuera. Financieramente, ¿no? Sí, financieramente también, correcto. Pero, por ejemplo, hay dueños de equipos que hablan, y hablo de Jesús Martínez, hablo de otros propietarios como el propio presidente del Veracruz, la gente del Puebla, gente que habla muy bien de José Luis Higuera, dice, no, es un tipo con el que hemos hecho negocios, nos hemos sentado a platicar, y es un tipo que el fútbol mexicano podría, en un momento dado, aprovechar. Eso es lo que dicen ellos. A lo que voy es que él tiene una imagen muy negativa hacia el exterior, pero siempre fue, él se consideraba un escudo humano para proteger a la familia Vergara. Si tú te fijas, a Mauri jamás recibió una crítica. Toda se la llevaba José Luis. Así es. Bueno, David, gracias. Más adelante platicamos. ¿Te parece? Saludos, gracias. Saludos, gracias a David Faitelson. Bueno, ¿qué decía Rafa? No, que aquí lo que habría que ver es qué tanto le aportó, de acuerdo a lo que comentaba David, que le dijo Higuera, que Jorge Vergara lo había puesto para que aleccionara, orientara, enseñara a su hijo a cumplir las funciones que hoy en día, por lo visto, ya le dieron. Sí. Ahí es donde habría que ver qué tanto, porque sí tuvo muchísimas críticas, algunas de ellas injustas, y coincido también en que por supuesto que no lo vas a centrar como el responsable de todo. No, por supuesto que no. Y digo, de acuerdo a la capacidad, es un hombre inteligente, y creo que en esto coincidimos todos. Sobre todo en el aspecto financiero, es muy inteligente. Sí, sí. Entonces, o muy preparado, a fin de cuentas fue banquero sí, antes. Sí, muy inteligente. Antes de llegar a Guadalajara. Sí, es un tipo inteligente. Sí, habrá, sí. Se nota cuando habla, cuando fue, da entrevistas. Él trabajaba en el banco. Cuando debate. Cuando llega a Guadalajara, trabajaba en bancos. Se le nota. Ahora Chivas necesita gente de fútbol, ¿no? Entonces habría que ver. Y sí me parece que estaba más o menos encaminado a esta decisión, a estar enterado de esta decisión por la postura que vimos en algunas de las respuestas que tuvo en la entrevista que vino a Fútbol. Sí, algunas respuestas fueron un poco agresivas, ¿no? Y como sí. Defensivas. Sí. Y eso, pues, aparentemente no les gusta. Y tampoco les gusta que, lo había dicho Jorge Vergara en 2013, ningún jugador de la América pertenecerá a Chivas. ¿Qué van a hacer? ¿Tenerlo? ¿Crees que echen abajo el tema? No. Lo van a cambiar por el Niño Torres. No, se queda. Se queda. Sí, decía Higuera ya está, que... Ya está decidido el tema. Deportivamente lo habían pedido. Varela, Higuera, Tomás Boy, se queda. Está bien. Aparte le va a aportar. Es un jugador que va a aportar. Le va a aportar. Si le quita los colores, José Ramón, y si le pones el fútbol, este jugador le va a aportar cosas interesantes. Es un buen jugador. Y no es americanista. No hay tantos jugadores de estas condiciones. Viene del América, pero no es americanista. Hay algo. Yo creo que... Él es del Santos Laguna. Correcto. Yo creo que Peralta vamos a hacerlo a un lado. Mira, algo que deberían de destacar, y lo dijo Peralta, él empezó a jugar en reserva profesional con las Chivas. ¿Sí? Antes de estar en Monterrey. Bueno, vamos a hacer un hablado. Puedes hablar de que Peralta. De... Peralta no tiene nada que ver en el asunto. Será jugador y punto. Yo creo que le va le pagarán lo que le ofrecieron y esperarán que Tomás Boy le saque el mejor jugo posible, como dice Mario Carrillo, a Peralta. Vamos a verlo. Bueno, esto es lo que pasó con Chivas, que en la mañana hizo temblar el fútbol mexicano. Chivas está preparándose para reconvertirse o recalcularse en un mejor equipo de fútbol, desde sus organigramas, desde la parte alta que finalmente la tiene ya Mauri, decidida por el padre se retira temporalmente por su enfermedad, y Mauri toma el control total y absoluto del Guadalajara, de aquí en adelante. Bueno, Rebeca. José Ramón, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan, y bueno, justamente lo describió muy bien José Ramón, todos los cambios que se han estado dando a través de Chivas. Con esto nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día. Después de todos los cambios que se están generando en Chivas, entonces, ¿mejorará el equipo, seguirá igual o le irá peor? Participen con nosotros en @ESPNcapitanes. José Ramón dice que mejorará. No sé si para buscar la liguilla, ojalá lo alcance,
pero va a mejorar. No sabemos qué tanto, pero mejorará. Siempre son para mejorar. Mira, ahorita la gente dice que le irá peor, José Ramón. Vamos a ver si eso va cambiando. Esos son americanistas que están votando en contra de Guadalajara. Bueno, entonces moviliza a tu gente, José Ramón, y vemos qué va a pasar. Si no, soy agitador. Agitador social. Bueno, muy bien. México avanzó a cuartos de final siendo líder de grupo. Ganó ante Martinica el partido pasado, pero deja muchas dudas cómo está jugando México. Debe entonces de haber preocupación alrededor de la selección. Muchísimas. Nosotros ya vieron, lo vamos a platicar al volver a Los Capitanes.